Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 84, que hemos eh, llamado Tiempo de Cleveland Cavaliers. ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal, Juan Carlos? Eh, encantado, encantado, Ángel, de estar aquí con vosotros. Pues hola, pues aquí, a ver si damos un repasillo a los Caps. Porque Uno de los, los equipos, equipos de moda este año, ¿no? Sí, sí, eso es. A ver mm, qué que, que, que poco se lo esperaba en ¿eh, todo el mundo que íbamos a llegar a donde hemos llegado. No, mira, por aquí aquí a principio de temporada hicimos un, una pequeña porra, una pequeña clasificación y yo creo que estaba el, el, el 12 de, del este, creo que lo pusimos, o algo así. O 11-12. Yo firmé 35 victorias. Pero para que la, la aspiración que teníamos con el cálculo de venimos a temporada con 10 partidos más. Y bueno, nada mal. Nada mal. Bueno, pues ya, ya las la llevas. ¿no? Sí, ya van 38. Sí. Bueno, ahora hablamos de Cleveland, vamos a presentarnos. Preséntate, Robert, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Pues mira, pues como veis, Roberto Reyes, eh, seguidor de Cleveland de, de adopción. Y bueno, formo parte de, de los Planeta Teams, del Planeta NBA y completamente me encargo de, de Planeta Caps. Ahora, los últimos programas, hemos tomado las riendas eh, junto con el alcalde Rafa, es Rafa Rafael Hernández Brito que es el, la voz de los cabales en español, desde ahí, que él depende del equipo y viaja con el equipo siempre. Y, y bueno, les, bueno, le hemos dado ese pequeño rumbo, aunque tenemos que haber sacado un, otro programa antes del All Star, pero mis manazas hicieron que fuera imposible. <laughs> me, me cargué el programa, la acabamos de grabar a las 2 de la mañana, porque quedamos con una hora un poco intempestiva, mejor para él, y, y quise editar una chorradita que quedaba y, y a las 2 de la mañana no se puede editar nada. nada. <laughs> <Y> nada. <laughs> Como mira, madrugas mira. un poco. <laughs> Vaya. No, hombre, eh, eh, las ojeras. O sé sea que nosotros tenemos ojeras todo de, 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 ...de octubre hasta junio, ¿no? Sí, desde sí, luego. Me, me, cuesta, me cuesta mucho verlos en directo. O sea, yo intento ver todos los partidos en directo, todos los partidos de los CAPS. Desde, desde este año. Que estoy habilitado por la, la dirección de prensa de, de los caps para poder entrar a en las ruedas de prensa eh, previas y posteriores eh, le cogí lo cogí con muchas ganas por supuesto sobre todo cuando estaba Ricky y claro después de Ricky tenían después de que la lesión y que, y que se fuera además que, que ha, ha coincidido con una época laboral bastante intensa y pues, cambios de, de domicilio y tal He podido entrar bastante menos a las, a las rondas de branch, porque cuando son puramente en inglés, teniendo en cuenta que los partidos acaban tres y media, cuatro y media. Intentar hacer preguntas, eh, teniendo en cuenta que soy el, el último que soy si siempre que entra, que no me hayan hecho previamente y, y que sean potables a esa hora. <laughs> pues, la verdad que me cuesta muchas veces, después de todo eso, quizá han entrado eh, lo, lo, las primeras semanas, no había problemas, porque, como había poca expectación por el equipo, eh, éramos. Pocos periodistas, ¿no? pero ahora, cuando cada vez hay más, eh, los que entramos desde sí. fuera, los que entramos por Zoom, cada vez tenemos menos tiempo, cada vez hay más gente en sala de prensa. Entonces, mucha gente, o sea, después de estar un buen rato probándome una pregunta, seguro va ¿vale? a estar buena, levantando la mano, y al final, cuando no te dan paso, dices, son las 4 de la mañana, vámonos a dormir. <laughs> que es lo mejor que podemos hacer. No estoy tan interesado, ¿no? <laughs> Nada. Ya me la has respuesto. Lo que te quería preguntar, seguro que me lo la... <laughs> Muy bien. Bueno, ¿y cómo se hace alguien aficionado a los Caps? Eh, bueno, pues todo el mundo me dice lo mismo. Dice, ¿Sí? ¿De ¿Los Caps tú de qué? A ver, que... <laughs> de, de, de los Bulls de, de, de nacimiento y de los Caps de, de adopción. A mí los Caps se me pusieron en el horizonte cuando Parejao, cuando como un buen culé, se, se nos fue a, a la NBA... Y, y se no, le fui siguiendo la pista en los caps y También fue quizá la llegada de Calderón la que me hizo estar más, más al caso. También se, se dio justamente el caso que cuando colaboraba, bueno, colaboro con Razón de NBA, eh, empecé una temporada llevando los Chicago, o sea, los Bulls y, y, y los Cavaliers por falta de, de colaboradores. Pero cuando llegó el titular de, de Chicago me ofrecieron no igualmente pues hacer dos colaboraciones sobre el mismo equipo dije mira prefiero hacer una y, uh -huh. y, y la hago bien y quizá pues desde 2015 que le, le hago más el marcaje y creas que no ya es por, por cariño ya ni el roza hace el cariño no, pues ya, 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 que, que ta, tanto es tanta es la, la, la implicación pues que la semana que viene estaré allí si todo va bien el martes salgo para allá y, y me podré ver Institut Denver, eh, bueno, Filadelfia, Denver y Detroit. O sea, que te vas a Cleveland a hacer un pequeño tour. Pequeno, bueno, no, no es tour porque será solo en Cleveland. Voy también invitado por el compañero Rafael Hernández Brito. En, Entró con pase de prensa y estaré con él en, en Comentaristas. Y bueno, quiere que forme parte de la retransmisión, que para mí es pues, todo un lojazo, todo un periodista aficionado a amateur que se te presente esta, esta oportunidad y, y, y aprender de alguien como él con la experiencia que tiene, pues la verdad que estoy encantadísimo y a la, y a la par que nerviosísimo, por supuesto. Hombre. Sí, sí. Claro. Bueno, a tú ver. tienes muchas tablas ya en esto, hombre. Yo no que sí. Sí, sí, hombre. No, no es... ¿Qué más da hablar para, para 20 que para 2.000 o 3.000 o 4.000? Sí, ¿no? Madre mía. O millones Emiten, es el segundo audio que queda, que queda grabado en NBA.com y, uh -huh. y emiten directo por 89.1 la Power FM de allí ¿no? o sea, para, para Cleveland, para todos los hablantes uh -huh. hispanos, ¿no? todos los hispanos de, de allá y, y, de, y de Sudamérica. Aquí quizá le hemos dado más bombo de, desde Planeta Caps, quizá era más desconocida esta opción. La verdad que es una lástima que NBA, la NBA.com, no dé la, la opción de poner ese segundo audio, porque uh -huh. la verdad que estaría muy bien. Aunque. Quizá el enamorado puramente en de le gusta escuchar los partidos en inglés, no pero a ciertas horas de la noche casi que agradeces algo más más ameno, no más liviano. Y, y, y ves a alguien, y, y la gracia es ver a alguien con, con, la, con las tablas que él tiene, que él solo hace toda la transmisión: o sea, se hace de centro de datos, hace la, o sea, la, la jugada, jugada, el play by play. Y, y es, es un fenómeno, la verdad que sí, la verdad que, que él, tengo, he tenido muchísima suerte de, de, de poder conocerlo. La verdad que fue un poquito por casualidad y, y la verdad que, que, que sí, hasta donde ha llegado no, 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 no me lo hubiera querido nunca. Bueno, lo que pasa es que a ciertas horas de la mañana, por que sepas mucho inglés, se agrade, yo, por ejemplo, agradezco mucho el audio en español, ¿no? Porque aquí a lo mejor es la una de la mañana, dos de la mañana, y te distraes con más facilidad que, Mucha, que a otras horas. Bueno, aquí tenemos también que en Movistar Plus tenemos, tenemos unos. Grandes o sea, periodistas, el tipo de tanto Daimiel como Jiménez, Franfermoso, Franfermoso. Fran Fermoso. He tenido también el placer de conocerlo y que es majísimo el tío. Me lo, me lo imaginaba más estirado, pero, pero coincide con él. Y la verdad que, que siempre digo ah, a ver si haces el partido el mismo día que yo y, y no, pues Nos vemos a veces en, cuando viene a, a retransmitir el, el Barça al Palau uh -huh. y la verdad que sí, un tío muy y estoy esperando otra vez que haga ese cursito que hace, hace un curso de, de, de periodismo y narración deportiva. Uh -huh. Que ya estoy esperando a ver, a ver cuándo nos podemos enganchar. Muy bien. Bueno, eh, vamos con la temporada de los Caps. ¿Cómo, cómo la estás viendo hasta, hasta el momento? Pues yo regalado. La verdad que, como hemos podido comentar, Off the Record, es, no nos lo hubiera pensado nadie. ¿no? ¿Quién, ¿Quién daba a estas alturas de.? del de, de partido de la temporada unos caps con, con 30 y vamos con perdón, me he perdido con 30. 38 vamos con 38 victorias me, me había quedado en mis 35 que le di al iniciar la temporada y 38-27 estamos a dos partidos de los Sixers que van terceros es que es, es inmejorable, a ver, la verdad que era tener el factor cancha, siempre yo había hecho la broma de, de sí, no, este paso, factor cancha, pero es que es que ha, ha habido un tiempo que ha sido real, que hemos ido cuartos que hemos llegado a ir terceros. Eh, genial. Y tal como está yendo con las lesiones que estamos teniendo, pues la verdad que el, el trabajo de, del staff técnico y de, y de la directiva, sobre todo no nos podemos olvidar que Kobe Alman está haciendo un trabajazo y para mí debería ser el directivo del año, pero, pero de largo. No sé, sí, es que por ejemplo en el tema de lesiones, eh, se lesiona a Garland, se lesiona a Ricky, eh, te trena a Rondo, que bueno, después se ha vuelto a lesionar, ¿no? Pero. No, pues, pero... Empezó el desastre con, con Sexton, ¿no? Desastre y ay, yo me, me siento culpable. Me siento culpable porque que se lesionara a Sexton hizo que, que Ricky tuviera más minutos. Yo, Ricky, es pues uno de mis jugadores favoritos de, de, de siempre y, y que llegara este año a los Caps era un regalazo. Y, y siempre me quedaba la duda de que si Sexton hubiera entendido el, eh, el, el estilo de juego que JB Staff estaba proponiendo. ¿no? Porque no, sé, sí que es, a ver, no nos podemos olvidar de que Sexton es un anotador que, que pocos hay que entran al partido sabiendo que van a hacer 20 puntos. ¿Sabes que Sexton te va a hacer 20 puntos. ¿Cuál es el problema? Que primero queríamos que, que fuera un 1, resulta que no es un 1, es un 2. Quizá como dos hacía demasiado sombra al uno que era Garland y hemos visto que ahora Garland solo es un espectáculo. A mí me recuerda a Kairi, los primeros años de Kairi, y, y, y ojalá que, que tenga la cabeza un poco más amoblada que él, pero, pero me, me gusta. Me gusta muchísimo. La lástima fue Ricky. Para mí, Ricky fue un mazazo. Lo vi en directo, dije, no puede ser misma rodilla otra vez, tal cual como salió. El mazazo al día siguiente, lo seguimos al minuto. Se nos lesiona hasta el año que viene, esa Navidad. La verdad que su, su fichaje por los Pacers también me mosqueó. Fue uno de... Fue uno de me, duró, me duró poco el mosqueo. Porque vi que, que él accedía a hacer el, el, el traspaso y que quizá en, en verano esa gente libre. Sí, yo creo que sí le ha gustado el tanto que se ha dado aquí en los caps, que creo que sí. El tanto humano que, que, el, que se han contado en el equipo y tanto por la directiva. Yo creo que hay muchas, muchas probabilidades de que, de que podamos contar con Ricky el año que viene. Y, y yo, encantado, yo encantado. ¿Sabemos ahora dónde está Ricky? Dime. Que si sabemos dónde está Ricky ahora recuperándose y todo esto. Pues no, la verdad que no. Sabemos que en Indiana no está. <laughs> ayer, como. Bueno, antes de ayer, como nota humorística te voy a decir, os diré que los Pacers cuando, cuando pasan las los apuntes para la prensa de cada jugador, sobre todo pues, cómo se llaman, ¿no? Sobre todo cuando son son extranjeros a Ricky no le han cambiado ni la camiseta en la foto de los Pacers o sea, los Pacers nos muestran a Ricky con la camiseta de los caps o sea, y con el y con el número 99 o sea que para decir, no está ni se le espera y, y para el año que viene, pues, yo supongo que han asumido el contrato y era lo que, lo que, lo que contaba y ahora pues, nos toca, supongo que, negociar un nuevo contrato con él que espero que. Espero, ¿eh? Siempre os hablo desde mi más humilde punto de vista y desde mi, mi ardiente deseo de que vuelva, o sea, porque la verdad que me, me gustaba mucho y, y en las en la, en la ruedas de prensa teníamos ya se había aprendido mi nombre y, y, ta, y ya me soltaba algún achazo de ¿eh? tanto en tanto ya le quitaría confianza pero si sí, cuando le hacía alguna pregunta incómoda me hacía una respuesta escueta de un sí un no bien no te voy a decir nada más pero muy bien y ahora pues estamos pues, padeciendo nuevamente las las lesiones tenemos a, a Allen roto indefinidamente y es otro mazazo, la verdad que es uno de los jugadores, habéis visto, aunque entró Lolestar un poco a la remanguille, yo creo que se lo merecía este año estar ahí con, con Garland. Creo que iremos sobraos de Lolestar para el año que viene, se estáis viendo si, si os gusta mobley para mí mobley es una bestia barda, me encanta esa mezcla de, de, de Tim Duncan y, y Garnet, dominador, seco, espero que coja kilos. Porque, porque es lo que le falta también está la duda de que si continuará siendo tan atlético tan ágil con más kilos pero bueno es joven es un chaval que le tenemos que lo tenemos que exprimir ¿no? porque da de sí creo que tiene, tiene un techo muy alto y, y, y creo que el, el sistema de juego y, y el vestuario que hay le favorece bueno y qué te parece el, el, el juego a contracorriente que hace los caps con, ¿Te con te parece tres, tres altos yo con tres saltos. ¿Cómo nos costó averiguar qué alineación titular habría? Claro, pensamos, claro, viene. Tenemos a Mobley en el draft. Claro, no sé si, 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 si lo cambiaríamos directamente de, al llegar al draft. resulta que viene Marcane. Y dice, bueno, ¿para qué drafteamos a Mobley si viene Marcane o al revés? ¿no? ¿Quién va a jugar de cuatro? Que, bueno, vamos a dejar a Mobley de, de, de cuatro reserva. Y resulta que nos plantan allí a contracorriente, para romper el, el small ball, nos plantan tres tíos de siete pies, vamos a ver quién pasa. ¿no? La, la gracia es que Mark ha podido coger el, el ritmo que le faltó el año pasado en Chicago y, y aunque creo que aún le queda, les, nos, está dando, nos está dando sobre todo defensa, a veces esos números que no se ven, pero está dando mucha presencia en defensa y, y a partir de ahora, pues no lo sé. Claro, porque al no estar Jared puede ser que se corran hacia arriba, como hicieron contra el Pacers. Vaya Molly de 5 y, y Marcanen, venga de 4. Cuando está, supongo que a ratos, a minutitos, entra Davis para descargarlo. Hoy justamente han anunciado el fichaje de 10 días. Moses Brown, no sé si eso suena de, de Dallas. Uh -huh. Bueno, en NBA ha hecho poquito. La, el año pasado en la G-League sí que se lució un poquito más. Estuvo en el. En el All Team, te decía all NBA, el ¿no? Team de, de la G-League, el All Defensive Team también. Hizo muy buenos números, pero bueno, un chaval de 22 años, no, no drafteado de 2019. Y vamos a ver si, si aguanta más de, de 10. Supongo que a este paso consideremos la excepción para poder incorporarlo. No sé si tenemos que bajar a uno, hacer two-way. Pero bueno, ya tuvimos que cortar a, a pangos. Pues, mucho que me pese, no, no, no acabo de encontrar. Mira que ha tenido minutos, pero no acabo de encontrar su, su sitio en el equipo. Y mira que los que le hemos visto en Euroliga sabemos que es un jugadorazo. Sí. Que en baloncesto FIBA, no sé, pocos hay que la hagan sombra, pero bueno, no, no, no ha cuajado por lo que sea. Y, y bueno, pues es uno de los que tuvimos que cortar con, junto con Taco fue Lo tuvimos que cortar, pero lo repescamos para para el canton Chess, para el equipo de de league de así que bueno vamos a, a vamos a ver cómo llevamos este tema de lesiones que, que bueno yo que yo creo que con todo lo que hemos tenido todo lo que estamos teniendo bastante hacemos eh, yendo sextos y empatado, bueno empatados a dos partidos de, de los terceros La temporada, desde luego, está siendo espectacular. ¿eh? Mm. Y... Eh, Equiparable con, con la de Memphis, ¿no? casi con solo mm. dos equipos revelaciones, los dos entrenadores ¿no? que optan a creo que a entrenador del año. Nos falta esa estrella consolidada de tipo Jamorán, que es un espectáculo. Eh, me recuerda, no sé, no sé pues, también, esa plasticidad que tiene al Rose, al Rose de, de MVP. Uf. Yo, yo fue fue la, la temporada que me, me, me reenganchó al mundo después de tenerlo olvidado un tiempo la NBA o, o por cuestiones laborales no, no poder estar. Pero, pero es un, bueno, si la cabeza le, le aguanta y las lesiones le respetan, yo creo que ahí tenemos un, un futuro MVP. Y del bueno, tema, sí. no sé si quieres no contar algo más. Del tema Kevin Love, ¿qué te parece? ¿El rendimiento que está dando? O lo que se hablaba antes de temporada, que lo quieran cortar. Yo, bueno, está claro que, que con el contrato que tiene no podría ir a ningún otro lado. Y, y yo creo que, que está donde está ahora, gracias a Ricky. Ricky tuvo la llave de, de, de muchas puertas en los camps y una era el vestuario. Creo que supo, supo eh, enseñarle a ser. Aún un, a un siendo el más pagado, tener un rol secundario. Porque en una de las entrevistas que les hice a, a los dos, Ricky me, me comentó eso, me dijo que a estas alturas, a estas alturas de, 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 de su carrera, él lo que quería era aportar. Daba igual titular que, que desde el banquillo. Si de hecho, como, como suplente, se iban a los 20 minutos, 20-25. O sea, no lo, habría, no lo sabría, pero los lo cerraba los partidos. Y yo creo que. Esa buena conexión que tuvo con, con Love le hizo volver a volver a ser un líder desde el banquillo, que era, era lo que le faltaba, lo que parecía que, que, que si no podía ser titular, no podía estar delante. Y la verdad es que nos, nos hemos encontrado con un sexto hombre de lujo. Se nota mucho, se nota muchísimo cuando él y Chedi Osman están. Muchas veces entre los dos generan más puntos que, que, el, que, que el, la mayoría de vestuarios de es de banquillos contrarios o incluso en de qué cuartos de sus titulares son bueno, y cuando está claro que cuando Kevin lo flojea se nota muchísimo o sea no es no, no, os diría candidato a sexto hombre del año le falta regularidad pero como sexto menos está dando un, un, un resultado magnífico sí, yo, yo, lo que estás hablando, yo creo que se ha moldado a ser el, el salir del banquillo, ¿no? Que yo creo que mentalmente no podía. Y yo creo que también es el alma del vestuario, ¿no? Una vez que ya Ricky, por, por lo que tú has dicho, ya se ha ido, pues yo creo que ahí todavía queda Kevin Love como, como, como el alma del equipo, por así decirlo, ¿no? Como el, el veterano, el veterano, sí, sí. digamos que, que es parte del equipo y es, y es de los pocos supervivientes, no te sabía decir, tenía casi ser el único, del, del anillo. O sea es alguien con la experiencia suficiente y viene de equipo suficiente y viene con temporadas suficientes a la, a la espalda como para ser el líder. ¿Vale? Le faltó creérselo y yo creo que ahora ya por fin lo sabe y ejerce bien el papel del líder. Aunque en la pista en la pista o, o vestuarios, yo he descubierto un, 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 tío, un jugador que, que cuando vino de, de Nets no me pensaba nunca que fuera así. El que es, yo creo que es verdaderamente. Verdaderamente el, el alma del equipo es Jared Allen, es brutal, o sea, como persona es una pasada, es un tío que antes de salir a la pista saluda a todos los trabajadores del staff, hasta los de seguridad, se preocupa por todo el mundo. La primera temporada que estuvo se quedó ese verano en Cleveland solo para conocer a la gente de allí. Es un tío que está que hace, hace una cohesión y, y genera un buen rollo increíble. Yo espero que la semana que viene esté, porque o sea, uno, uno de los principales alicientes, ya que ahora que no está Ricky, era encontrarme a él. De hecho, es con, con, el que, que, con el que más feeling tengo en, la, en, en las ruedas de prensa. Y tenemos una pequeña broma, bueno, con, con Chedi Osman también, de, de entrarle en castellano. Entonces digo, hola, Jared. El tío me es: hola, hola. <laughs> que, el de, ¿Tiene, ¿tiene algún, alguna algún ascendente, no se sabe decir, eh, de habla hispana. Pero él es vergonzoso y le cuesta un poquito. El, el que es muy vergonzado es Chedi Osman. Chedi Osman. sabe decir muy poquito, muy poquito, pero si en cuanto me ve, ya me dice hola, ¿cómo estás? <laughs> le dice, muy bien, gracias. ¿Y tú? Y dice, bien, ya está. No sabe, no, sabe, no sabe decir nada más, pero ya, ya, ya te lo ha saltado Y empezar así una, una, unas preguntas, una serie de preguntas o una pequeña entrevista, la verdad que que da, da mucho juego. Así que eso, pues espero que, que el Calof, que como mínimo, le respete la, las lesiones. Vemos que la cabecita la aguanta, que quizá con lo más lo más delicado. Y yo espero que todo irá rodado. Yo creo que después de, de, de esta temporada, viendo los buenos resultados y viendo el, el buen equipo que está, que está quedando, yo creo que, que el que Lof, como mínimo aguantará el, el año que viene, que le queda de, de 28 millones. <laughs> que se lo gane, al menos. Sí, es lo que te voy a decir, que le quedaba un año más de contrato. O sea que... sí, sí. Aquí en el programa hemos comentado muchas veces que, que en Cleveland se les ve que hay buen ambiente en el vestuario. Sí, Pero eso es, que es parte es, es, del gracias. éxito del, del equipo. Y esto es gracias al staff técnico, el, no solo por el Big staff, sino todo, todos, todos los asistentes la filosofía que tienen mira una, una asistente que me gustaba mucho era Lynch Locklear que hace poco que se fue, se fue para, para dirigir un, un equipo femenino ahora te engañaría el, el, el equipo al que se fue pero también era era otra la que siempre estaba muy muy implicados no cada, cada asistente tiene asignados uno o dos jugadores y propios o sea como para hacerse el, el, no solo el, en la práctica sino sino como del mentor, tutor. Como, como, sí, mentor, como, que mentorino que llaman ellos ahí. Y, y la verdad que, que, el, que no sé, que, que hay un trato muy humano en general, de, de arriba abajo, ¿vale? Quizá es lo que más le, le sorprendió a Ricky, ¿vale? Después de, de haber sido moneda de cambio durante tanto tiempo, llegar a un sitio donde, donde, de, verdad, donde de verdad se le tratara como, como persona y. y y esa fue la primera pregunta que me, que me respondió, ¿no? Cuando conseguí... ¿no? Bueno, primero, la, la primera aún no estaba en el equipo, pero la, la segunda, la primera, en el media day, cuando le pregunté cuáles sus su sensaciones en el, en el equipo, me dijo eso, pues que se sorprendía del buen trato, ¿no? del trato humano, sobre todo, que había en el equipo, no el cambio, esa química. Yo creo que el, están encontrando algo único que lo han de saber mantener. Porque tened en cuenta que, que aunque con todas las lesiones, todo el que entra desde el banquillo entra con la misma filosofía. O sea, y, el, y el estilo de juego no cambia. Hemos, hemos, a veces hemos jugado solo con un único titular, de tenerlos a todos lesionados. La época que tuvimos a Mobley, Garland, Sexton, lesionados. Y, y resulta que los que entraban hacían el mismo juego. Jugamos a lo mismo. Y la, la actitud es la misma. Esa es la gracia. Yo pocas veces me he encontrado o he visto un equipo tan cohesionado. Y, 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 con ese plus, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Que con ese banquillo tan, tan bien avenido, tan, tan, tan junto. No, la verdad que me, me sorprende, y pero a la vez me, me, me encanta. O sea, yo, que, dure, que dure esta química todo, todo lo que pueda. Hombre, esa química, sobre todo, yo creo que se notó. En la, al menos yo la noté, sobre todo cuando llegó Rondo, ¿no? Porque, por ejemplo, Rondo siempre se ha visto que eres, tiene fama de eh, jugador conflictivo venía de unos Lakers que no está haciendo una gran campaña en los Lakers y la verdad es que encajó enseguida en, en el juego de los Caps hasta que sí, se lo sí, era estaba y, jugando muy bien es otro mentor la, la gracia era esa era otro otro sobre todo base vale y, y nosotros, sí. el que necesitamos que tenga una referencia más cercana es Garland no porque está haciendo una, una progresión genial vale yo la verdad que, que me gustaba mucho Joder, me ha pesa con Ricky ¿eh? pero es que, que, que he visto que, que, que bueno os puedo Comprobar, o sea, se puede comprobar que es que el, el, creo que mucho de lo que tenemos de, de, de este año del de, de equipo era Garcés ¿vale? Y, 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 y también, pues ese ese también ese tutor, ese estar encima de, de Garland, al no estar, nos quedamos un poquito huérfanos. Y creo que Rondo, aparte que es uno de mis jugadores fetiche de, de, desde siempre, eso me ha gustado, me gusta su carácter, me gusta su. Bueno, es problemático, no, pero en cierta medida no, es, no, no es un J.L. Smith, no, 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 la no, no, es un jugador que con la visión que tiene, la, la forma que ver el básquet y de vivir la básquet de lo tiene él, la verdad no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 que no, 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 Ves todos esos detalles. Ves que en cada momento le están comiendo la oreja a uno. Le está diciendo, mira, ves ves eso. Pues eso es como te he dicho antes. Y ves, pues mira, aquí tenemos que abrirnos más. Aquí, ves que se, siempre está, sobre todo con, con, con Garland, ¿no? a la oreja. Mira, esto para aquí, esto para allá. Esto. La verdad que, que sí, sí, muy implicado. Lástima que eso, como has dicho, se ha vuelto a lesionar. Otra vez, pero bueno, la contrapixel ya volvió. Pero no, no estaba, estaba frío. Estaba en general. Al equipo le gusta calentarse, viste que después del All-Star también perdimos, de, de cuatro perdimos tres. No nos va bien, no nos va bien los descansos. Ahora, ahora hemos vuelto a afinar. Pasa que ahora nos esperan dos partiditos majos, partido de back to back contra Miami Chicago, que vamos a ver cómo, cómo los, los los afrontamos. Sí, sí, después Clippers y Filadelfia, o sea que. Mm. Tener buena, sí. buena semana entrante. ¿eh? Sí, 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 madre mía. Bueno, la parte buena es que hoy, esta noche, por ejemplo, juegan eh, Filadelfia contra, contra Brooklyn. Así que, bueno, pase lo que pase, es bueno para nosotros. Si se escapa, si se escapa Sixers, como mínimo, se descuelgan Nets. Y si ganan Nets, pues nos quedamos a una victoria más cerca de, de Sixers. Aunque mmm, empieza a ser realista. eh A mí, sexto me va bien, por supuesto. O sea, eh, firmamos play-in. Como para no firmar, como para, como para no firmar esto, ¿no? <laughs> pero bueno, que si podemos escalar un poquito y estar más tranquilos, lo podremos. Pasa que en el mes y no, quedó un mesecito casi, un mes justo, es aguantarnos, aguantarnos ahí, aguantar a Toronto por debajo y, y los que están más descolgados. O será muy difícil que alguno nos, nos tire vaya. De hecho, hoy me, me ha asustado porque me, me ha dado por mirar la página web de, de o bueno, los standings directamente desde la NBA.com. Y salía al cuadro de playoff. Digo, bueno, digo, madre mía, ¿qué ha pasado? Que me he perdido. lo están haciendo ahí en vivo, ¿no? Con y claro, me he visto ya ahí jugando contra, contra los Sixers. Y digo, bueno, pues te, te lo compro también. Sí, sí. a ver si, si se acaba ya y nos toca contra Sixers, pues contra Sixers. Y, madre mía, cómo está, cómo está en Vitay. Tremendo. Sí, eh. Pero, pero de tomar, vi eh, el primer el, la primera parte del partido si se escapó, si lo vi. Y los Caps pararon muy bien a Invit, O sea, con la zona 2-3 que, que, que pusieron, puso Vic Staff en. 3-2. Eso, perdón, 3-2. Sí. Con Mobley sí. en, la, en la punta, eh, paraba muy bien a, a Invit, Porque siempre de la de después, Harden. cuando se iba al poste bajo, le hacían 2 contra 1. Sí, sí, no, no. Los 2 contra 1 nos separaron la vida. Y vi mucho esfuerzo defensivo sobre Harden también. Esos, uh -huh. Sobre todo, tenemos la, los, los perros de presa. Tenemos a, a Okoro y a Lamar Stevens. Que, que son los que se tienen que cagar de, de, de destruir. Y, y mira, Stevens nos no fue muy bien contra, contra Pacers, nos visteis el, el último gorraco en, en los últimos segundos. Y, y contra Yokoro pues usamos para eso. Yo, la primera parte, os tengo que decir que al que principio de la, de la tercera, del tercer cuarto perdí la presencia de espíritu, pues <laughs> estaba, estaba, estaba trinchado, venía de. de de, de los días de, de mudanza, que nunca me hubiera pensado que fuera tan, tan pesado. Y, y claro, luego cuando dije que ha pasado, pues íbamos bien. Si hemos hecho un primer cuarto de, de, de casi 40 puntos de, de la leche. Es escándalo. De meter no, sí, sí. todo, pero todo. Y, de, ¿eh? y con diferencias de 20 puntos mm. en el segundo sí, cuarto. Sí, sí. Durante mucho tiempo, en la, la temporada, hemos tenido el monstruo de, del, del tercer cuarto, que es a la que viene el parón nos enfriamos y empezamos y los terceros cuartos nos remontan todo lo que hemos ganado en la primera mitad. Y me da una rabia increíble. Aunque esto, creo que se ha, se ha trabajado bastante. El día 20 se entra con más energía o imprimiendo un poquito más de punch en, en el, en el tercero, en los terceros cuartos, porque es que era, era, era horrible. Era horrible Ya, 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 ya empezábamos ya viendo para atrás y a ver, a ver por dónde nos la van a meter ahora. Pero bueno, pero bastante bien. La verdad que que el que con el, todo el trabajo que hay detrás y, y sobre todo cuando cuando se preparan defensas especiales no tanto como para para, para sixers como como ya te diré a ver contra, contra miami a ver qué nos qué nos inventamos y teniendo en cuenta que es un back to back yo creo que aquí los descansos también también irán irán bastante caros yo supongo que quizá apretaremos más el primer partido contra Miami y contra Chicago que sea lo que ellos quiera. O sea, no, no creo que no, no, no pueden forzar más la máquina a ver a ver qué va a salir. Bueno, y, y le ver qué tal. Lesionado también. Lesionado, lesionado también. Bueno, pintaba bien, pintaba muy bien. O sea, encima le quitábamos un jugador a un rival directo casi, ¿no? Un poquito más descolgado que nosotros. Pero, pero justo fue en el momento que, que nos jugamos dos, dos, tres partidos seguidos contra, contra Pacers. Y yo espero que, como niño, siga, siga al mismo nivel. O sea, necesitamos, pues, con todas las lesiones que tenemos, necesitamos a alguien que haga de dos. Que, o sea, que sin ninguna cosa tenga que hacer de uno, haga de uno, que no tenga que venir, si van a hacer de uno, porque luego pasa lo que pasa. Y que, pues, como si lo queremos subir al tres, ¿no? ¿Vale? que Caris Lever él, es un jugador muy, muy, muy versátil. Y yo creo que. que a, en el 2 nos puede dar ese. ese ese point guard, no, es necesitamos un, un anotador que supla pues pues todos los que se nos, se nos han ido lesionando se nos, que nos supla pues, a, a sexton y, y compañía todos los que se nos van cayendo por el camino la verdad que que me, me hubiera gustado yo a veces me lo comento con Rafa le digo Rafa es que me, me siento mal porque creo que nos ha ido bien que se lesionara Sexton dice se no, no, no puedo decir eso. Sexton hubiera, se hubiera adaptado al esquema de Big Staff y hubiera sido igualmente el anotador que era antes. Bueno, Pero le hubiera comido un poco de espacio a Garland, ¿no? En este caso, yo creo que Garland ha, ha, ha crecido mucho por la lesión de Sexton, precisamente. Es que, básicamente, por eso, sí, sí. o sea Yo creo que tenía y tenía esa capacidad de, de tener un descanso al tener, siempre tener un, un suplente con garantías. Ahora nos encontramos que el suplente de garantías es, es Goodwin. Hijo usted, ¿eh? O sea, no le podemos pedir peras al Olmo tampoco. Sé que nos ha hecho un partido de 20 y pico, pero no... Bueno, no es un suplente de garantías. Y gustaría diría que Rondo está al límite de ser un suplente de garantías, pero, pero como mínimo necesitamos a alguien que, 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 que sea capaz de quitar minutos, de intercambiar roles y quitar minutos. Que es lo que necesitamos ahora mismo, es aligerar un poco las piernas porque si no vamos a llegar fundidos. Bueno, de hecho, y Garland va a estar con molestias en la espalda, no hay que de, de, de temporada, o sea, hay que, hay que salvarlo como sea. Fue a través, no sé, si, creo que fue contra Nueva York, que fue un zurre, no, no Nueva York, o Milwaukee, que le pegaron un zurreazo frontal mientras entraba ganasta, que hizo un mal gesto con, con la espalda que tuvo que salir, y a partir de entonces, pues, tenemos pues, espasmos, que sí, dolores. Yo que, yo que también he sufrido de, de dolor de espalda, tal cual corre, te sé decir cuándo le duele la espalda y cuándo no. Tiene, es un, un movimiento rengueante que, que, que en, en, o sea, en tensión no, pero en relajado se nota mucho. Y, y agarran, por eso hay que cuidarlo. Y veremos. Pues, que, yo creo que uno de los dos que viene, yo no quiera, pero yo creo que uno de los dos. Sí, se tendrá que ausentar porque no, no lo podemos forzar tanto. ¿Mm? ¿Y Sestón seguirá el año que viene o qué pasa con él? Es, es buena, pregunta buena, al millón, buena, ¿no? Buena, buena la pregunta. Hombre, la parte, lo que nos dan a pistas es que no ha renovado. Otra cosa es, ofertas, no ha habido las suficientes o no ha habido la buena. Así que yo cuento con él para la, la temporada que viene. Yo creo que el proyecto le gusta, él está en banquillo con ellos, él celebra, él choca manos, él está, está implicado también. Yo creo que está implicado, está implicado y ve que el proyecto tiene resultado. Y me aventuro a creer, bueno, por, por, si, por si me oye el colega Rafa. <laughs> Que hay que dar la oportunidad, hay que, hay que permitir que se, que se que forme parte, o sea con... Tenemos, tenemos en cuenta que, el, que el, la reestructuración que estamos haciendo era alrededor suyo. O sea, ese young core que se hacía era para rodear a Sexton de jóvenes y hacer un, un, un equipo ¿no? decente. Y lo estamos consiguiendo, o sea, estamos eh, de, los, de los titulares. Casi que estaban todos drafteados en orden, ¿no? Después de Sexton, Garland, coro Mobley, ¿no? Parecía que estaban todos, son todas las elecciones de, de, de los cinco primeros o seis primeros, y, y parecía que estaba dando cierto resultado. Incluso mmm, gustaba ver un equipo tan joven, ¿no? Aunque, aunque a veces el tanking está por detrás, ¿no? Y dice, bueno, claro, lo has conseguido por, ¿vale? Y la lotería, y pero, pero claro, ahora a ver si, si él se lo cree que él puede estar. ¿vale? Y si él puede estar, se tiene que negociar un contrato acorde con lo que él puede ofrecer. No le podemos dar ni un máximo, ni un super máximo. Vamos a ver. Vamos a entre 20-25 que pida lo que quiera. Yo creo que más de, más de ahí, creo que se ha complicado la vida. Eh, G25 se me hace hasta mucho, ¿eh? porque al final yo creo que tienen que construir a través de Garland, Allen y y Mobley. Digamos. Sí, tenemos suerte de que, de que están todos. Bueno, eh, Jarret era era el veterano, era el veterano con 24 años. Y dice, bueno, madre mía, bueno, nos llegaba Levert que Levert tenía 26. Bueno, más o menos conservamos, ¿no? Necesitamos, pues tenemos ese rondo tenemos ese loft, tenemos ese Davis que nos por detrás no nos no hacen de cohesión en el equipo y de, y de mentores, pero la gracia era esta, la gracia era era tener un equipo titular por debajo de los 25. Y lo estamos consiguiendo. O sea, si, si el que yo 25 millones me cuesta me cuesta teniendo en cuenta de que nos queda un año de 28 de loz son 28 millones y pues de caos. si se consigue un contrato por esos ascendentes son 22 24 26 y más o menos consigues un poco la media pero claro pues sabemos que estos jóvenes tienen muchas pretensiones mirad los problemas que tienen con con iTunes. lo mismo es que es, es son gente que, que, aunque de su clase, son de los más aventajados. ¿no? Sexton creo que sí. es del draft de, de, de Donchik y, y Tadeo Jung. Sí, sí. sí, sí. Y, de, pues, quizá pues, después de, de ellos dos, pues, quizá va él ¿no? en, en, en progresión o en rendimiento. Pero claro, no, los otros dos son las estrellas del equipo y él ahora mismo está dejando de ser la estrella del equipo. No solo por no estar, sino por lo que brillan los demás. Y quizá la gracia es que no dependemos. No somos un Dallas que depende de, de Luca. Ahora mismo los Caps no dependen de nadie. O sea, hay un juego coral que, por supuesto, que cuando no está Garland se nota. Por supuesto, que cuando no está Jarrett se nota. Y cuando no está Mobley. Pero ya son más. O sea, no, no, no tenemos una sola figura y cuando no está dices, bueno, vamos a perder seguro. Sino que hay una filosofía de fondo. Y hay un esfuerzo de fondo. Que se nos está poniendo mucha prueba. O sea, que, que tener el equipo que tenemos, o sea, sin ninguna superestrella, y e ir aguantando estas lesiones y estar en, en playoffs, yo creo que, que tiene mucho, mucho mérito. Bueno, antes de seguir, quiero dar las gracias a Alejandro B2B, que nos ha hecho una raid. Así que muchas gracias, Alejandro. Y no sé si, a ver... Eh... De los jugadores del año pasado, ¿quién echaste menos? ¿Quién crees que, que debería seguir este año? ¿De los del año pasado? O sea, sí, Larry Nance, Nance, Taurus Prince... Con lo, con lo bien que va el equipo... Me, 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 Ninguno. Me, 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 lo, que, lo que me gustaba de Nance es que era, era un jugador muy implicado con el vestuario y con la comunidad veías que incluso apoyaba negocios locales, llevaba camisetas de negocios locales y luego la subastaba para, para ayudarles. Eh, pues el chaval de Akron también y, y le gustaba ser parte y claro, y pues el hecho de llevar el número de su padre que también está retirado era, era todo uno. Era un jugador mejor persona también te decir a veces que es un, muy irregular. O sea, por un partido que te daba bueno, pues veías que los demás pues pero bueno, es pues el chaval del lugar, ¿qué le vas a decir? ¿No? Pues es, el, es el jugador local, ¿no? Y, y, y se lo perdonamos todo. Y Toreon Prince nos, nos, daba, nos daba un plus de. un plus de. de intensidad, ¿no? Quizá. El, ese carácter fuerte. Y tal cosa que, que me, me estoy recordando el año pasado, y solo por el hecho de. de, de de ver la cohesión que hay este año y, y lo dispersados que estábamos el año pasado, que la verdad que me gusta. Intento, intento recordar, es que me, me tengo tan, tan buen recuerdo de este año que me, me cuesta mucho pensar quién me falta del año pasado. Es que, por ejemplo, me, me viene a la cabeza Ronnie Hood, pero es del otro, este de hace dos o tres. George Hill también, los perdemos que no un jugador y me gustaba mucho también cuando se fue a, a Milwaukee. Eh, y, Prince, que se fue a Minnesota. Eh, Mm -hmm. y... El Hard Stain también que se fue a Creeper's. o oh, Hard Stein, wow, pero usted hizo un poquita cosa, pobre idea. Para jugar de 5 pobre. Y pues, ojo, eh. Dime, mala memoria o. <risa> 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 bueno, también sé, yo creo que el año pasado también se retiró Barellado eh, de, ¿no? de Cleveland, ¿no? Ese, el, sí, oh, pero vino, vino a, a echarle sí. un cable. Sí, sí, sí. En el entrenamiento, ¿no? En los entrenamientos. No, que, que, creo que llegó a jugar alguno, ¿no? La elección, no, 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 a final. no eso ya no lo recuerdo. No sé si empezó con un contrato de 10 días para suplir y, bueno, se quería retirar de, de Caps. Mira, mira, anda, la Siri me reconoce algo que he dicho. La... <laughs> la, de la Vedova, me encuentro a faltar. De la Vedova sí. No, yo, yo creo que te, te, te ha saltado el Siri por Vallejo, ¿no? Como tú eres muy fan de Vallejo. Sí. <laughs> Pues, la verdad que no, no, no descarta volver. Bueno, ese equipo lo querrá, pero bueno, ahora está jugando en, la, en, en, está la, en Australia. La, la Liga Australiana. Y la verdad que es un tío que o te gusta o no te gusta, ¿eh? Disculpad. Uh, se me ha secado la garganta del directo. Tranquilo, tranquilo, la cosa del directo. Por lo que casco, ¿no? madre mía. <laughs> Y eso sí es lo que decían: ¿no? es, es un jugador que o te gusta, o, o, o es, mejor dicho, o es de tu equipo o lo odias directamente. Sí, sí sí. Porque, sí, sí. Cuando iba por el suelo rompiendo piernas y uf, me, me, me ganchaba mucho. Pero claro, porque alguna vez es, es tuyo y dice: Bueno, oh, vamos. Entendemos. No, lo entendemos". Hola, ¿no? Pero, sí, alguien que ponga carácter. Sí. Muy bien. Ángel. Ángel, ¿te has quedado parado? Sí. ¿Sí? Ahora, sí. Ahora sí. Ahora sí, venga, Ángel, dale. Que bueno, que no sé si me has escuchado. Lo que te preguntaba es, no. vamos a, a ver eh, esta temporada, ¿en qué puesto piensas que van a quedar? Algo realista. Algo realista. De que es va, complicado vamos. porque el este está muy difícil este año. Estamos, o sea, los que tenemos por encima, quinto, bueno, tercero, cuarto y quinto están empatados a 40. Nosotros estamos con 38. No es... A ver, te firmo, te firmo sexto, por supuesto, ¿vale? Pero poniendo un poquito de pretensión, poniendo un poco de... de... O tensión, ¿no? Vamos a... Yo creo que el, el quinto no lo merecemos. Yo creo que, tal como está yendo, yo creo que alguno de los de arriba... Boston va mucho a rachas. Yo creo que, bueno, ahora han cogido un rachón. Yo creo que en cualquier momento pueden. Eh, pueden, Boston, pueden... Boston, es el mejor equipo de 2022. mil Lleva un rachón de dos oh, meses. <laughs> Son las matemáticas aquí tienen que funcionar, pues <laughs> tiene, que, tiene que no. Todo lo que sube, baja y esta racha tiene que, se tiene que acabar en un momento u otro. Sí, Así que yo, yo voto va, quintos, va. Arrancamos uno. Y, no, yo creo que ya y, perdona y, Ángel yo creo que quedarse sexto para mí ya es un, pues sí, sí, un sí, logro lo he dicho es, firmo sextos pero para darle van a no decir sí, no sí. soy conformista ¿no? Ahí, ya que estamos Eso, ya te digo sexto es un logro viendo la temporada sobre todo de las lesiones que ha tenido el equipo o sea, sí, es sí, que... sí. Yo, yo no me imagino con con un sexto un sexto bien y Ricky bien por yo soy yo con estos dos sin haberse roto no sé dónde estaríamos y, y con lo demás funcionando claro que nunca sabemos tenemos ¿no? que si todo funciona, sí. hubiera funcionado igual o todo funciona por qué? ¿No? porque se necesitamos en ese momento ese puntito de tensión de la rotura, no para decir bueno las pilas chatos que estamos estamos con, con uno menos y este el que el uno menos resulta que era el máximo anotador del equipo así que claro. pero si nos hubieran respetado mínimamente las lesiones yo creo que factor el cancha seguro, segurísimo, segurísimo. Bueno, bueno es, que es que todo, lo... el baloncesto ficción, ¿no? Claro, si sí, respeta las lesiones a Cleveland, a respeta las lesiones a, a Chicago, porque claro, nos recordemos que Chicago también está ha jugado mucho tiempo de la temporada. Eh... Eh, ha jugado mucho tiempo en el Latema Sin Lonso y Sin Caruso, que está jugando todavía los dos lesionados. Eh, también ha estado mucho tiempo. Eh, bueno, chica, bueno. Por eso okay, que es más que ficción. Y... Sí. sí, o sea, sí, hay mucho sí. Pero, por eso no, no me he querido ir, ir muy allá y ahora mismo, factor cancha son dos victorias más. O sea, no, sí, sí. No, pero, pero bueno, no sé. Es, es, ha sido. Es que ya venimos de temporadas raras, ¿no? De temporadas de, de asterisco, temporadas con menos partidos, de burbuja, de. de... Y de, y de repente, ¿no? a la que nos toca una temporada de, de, de 82 partidos, ¿no? casi que nos coge a todos un poco con, con pie No nos, nos estamos acostumbrados a, la, a de repente una, una temporada normal, normal tampoco, porque cuando no hemos tenido el, el COVID al principio, pues ahora son las roturas. Y, y de y de hecho, en la primera parte, la, bueno, antes de llegar a fin de año, éramos el equipo con que habíamos sufrido más bajas por COVID. O sea, era yo que me escudaba a veces como que cada cada después de cada partido si, si estoy si, si estoy con, con presencia de espíritu como dices, <laughs> si, estoy, si a la al acabar el partido estoy entero intento hacer un, un tweet con, con el resultado y nada cuatro, lo que me quepa en el tweet para resumir el partido y muchas veces me escudaba cuando decía de oh, ah, pues, que, pues, aprovechando las las o castigando las lesiones del rival hasta que me di cuenta de pero, pero, que no es mérito tampoco, o sea, no, ni mérito ni de mérito. Si es que los principales ah, o sea, que, que, nos, que, nos cuesta, que nos cuesta sobrellevar las lesiones somos nosotros, que somos los que más lesiones hemos tenido. O sea, que, que la verdad que me, me costaba, o sea, era bastante, demasiado condescendiente, ¿no? O decir, hombre, pues hemos, hemos ganado, pero no, hemos ganado por méritos propios, simplemente. Sí que el, el, el condigante tiene bajas. Por supuesto, pero igual que las tenemos nosotros, las tenemos para lo que queda de temporada y las que hemos sufrido con, con, con por, por tema COVID. Así que no deja de tener no, medio asterisco esta temporada. A ver si la, la temporada que viene ya, ya estamos ya lejos ya de la peste esta. Eh, y puede ser ya no solo eso, sino esta vía normal. Eh, y a ver si pueden ser ya temporadas sí. que podamos atargar a medio normal. Yo no pido que sea normal, sino medio normal. Solo y, ya está. Mira, te pregunta aquí Alejandro Pedopé, ¿qué has liado en Twitter que te ha suspendido la cuenta? Y se ríe. ¿Qué dices? Lo que dice Alejandro, ¿eh? yo no lo digo, ¿eh? lo ha dicho Alejandro, no sé si está viendo el chat. <laughs> A ver, déjame de mirarlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cuenta? ¿La mía es la mía personal o la de... No, el, el otro día, ¿qué ha liado ese? ¿Qué, ¿Qué dices, tío? No, 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 la, la tengo activa, la tengo... Estoy, estoy... Será para chinchar un poco, coño. <laughs> Uy, el taco. Pero, me, lo, me, lo, a me lo he hecho mirar, digo, a ver si la o sea, planeta Cáncer en de tal. No, pero te dice que el otro día un, un colega, sin, o sea, delante de mío me hizo, me hijo tío, que tenía la cuenta bloqueada. Digo, pero que... Y lo miré yo al momento y dije, no, no, lo volví a mirar. Y no. De no, la verdad que me cuido bastante de, de colgar según qué contenido. Uh -huh. Y, no, bueno, o sea, yo creo que sería más que imposible, improbable, ¿no? Pero no, y sobre todo con tema copyright, no, yo cojo, si de hacer retweet de algo, algo de... o cojo el vídeo, ¿no? Cojo un vídeo de, de... o creo un vídeo original de cuando entramos nosotros, o, o, o cuando entro yo en rueda de prensa, o las ruedas, o las preguntas que hace Rafa al acabar el partido, que puede cogernos, el, le dan, si, si están en casa y ganan, tienen entrevista, ¿no? A, a, a un jugador de pista. Y, o cojo eso, que suelen ser pues, esos dos minutillos justos, dos minutos sí. y medio, lo edito y lo subo. O sea, que no es contenido propio. O, y y por pues si de caso, ya pongo Valley Sports Ohio, que es lo que han de ser Fox Sports, pero sí. es, la, es la, la cadena a la que pertenece el equipo. O, o simplemente cojo, retuiteo un vídeo de NBA.com o Camps o sea, que quiero, quiero creer, quiero creer que, que el colega nos ha troleado un poco. Eh, nos ha, nos ha estado, vamos, eh, igual que de aquí dos minutos entro y no puedo entrar a... La... Pero, bueno, eh, una, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo de aquí a, a, do, a dos o tres años? ¿Cómo lo ves? Eh, como tiene tanto futuro el equipo, ¿cómo lo ves? Pues la, pues la verdad es esta. O sea, que si este año es el primero, el primero para entendernos, ¿no? Porque casi que... Me gusta más este equipo que cuando se construía a, a, rodeando a, a Sexton. Yo creo que si... A ver, consolidar. Lo que os he dicho antes, Mobley tiene el techo alto. O Coro quizás, es de los novatos. Es el que más, más limitado veo y en el que se va a quedar en un rol más defensivo. Sí, si más creo que cada vez saldrá más desde el banquillo. Y, y Garland, yo lo veo en plan no se decir superestrella vale pero bueno, qué qué voy a decir ¿no? yo si soy de caps si no lo digo yo qué se lo voy a decir ¿no? pero yo lo, lo, lo veo all-star o sea all -star, equipos de all -NBA, lo, lo, lo veo lo veo, solo con estas dos piezas teniendo en cuenta de que tenemos nos quedarán cuatro años más de jared que jared es una caña ya por poner ya solo con, con estos tres si tenemos equipo para para rato o sea, si a esto pues, 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 le podemos sumar Sexton, si se queda. Y el quinto, pues bueno, pues tenemos. Pues si es Lever, Lever. Si. Yo creo que el papel de Osman, tanto de Osman como de Love, tiene que ser del, de, de microondas, de, de salir desde, desde el banquillo. Y a partir de aquí, pues que la madre Stevens nos aguanta, pues otro tipo de coro. Que nos ha, Necesitamos. Es decir, Woodwin, Woodwin lo veo más tercer base que, que, que otra cosa, Porque claro, ha habido años que hemos tenido. El año pasado tuvimos que jugar con Dodson, de. incluso pues a veces con, con Stevens de, 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 de unos. ¿no? A veces tuvimos que jugar con el tercer base. Así que pues, de tener un tercer base, prefiero que sea rondo. ¿no? Quizás sí, si se quiere quedar aunque lo veo. Un plan mercenario, que como siempre, pues estará un año aquí, un año ya, y lo que le quede. Por un mínimo de veterano y poco más. Necesitamos, debo decir, altos de garantía tenemos, tenemos tres para, para escoger y bueno, me dejaba antes a Mark, Yo, Mark Cannon, quizá como ya no, no viene del del, del, uh -huh. del draft nuestro, no lo, lo, lo veo un poco así, como, soy como un poco elitista, ¿no? que no es nuestro. No, no viene de todo. Pero, pero bien, no, no, la verdad que, que el, el, mira, me supo mal el otro día jugando contra, contra los Bulls que le, le pitaron ahí en Chicago. Y, no hay necesidad, hombre, pues está, lo está haciendo bien el chaval. Pues deja, hombre, deja que, que, que disfrute. La verdad es Que hizo un, hizo un partidazo. a me gustó mucho. Pero yo creo que lo que estamos, todos los jugadores que te he dicho, están por debajo de los 27, 28 años. O sea que yo creo que nos queda, nos queda tiempo hasta que lleguen a Subprime y lo sepamos. Lo sepamos aguantar. O sea, sabemos que Cleveland no es un mercado que guste. Que no vamos a traer a una superestrella. Como mucho atraeremos a a LeBron y a Bronny que, que nada me jodería más que, que tener que hacer el hueco a estos dos ahora. Pero... ¿Tú lo ves de vuelta a LeBron en, en Caps cuando acabe? Bueno, como ha dicho. Yo que lo, veo en de, lo veo más de más de de, de propietario que de, que de jugador, pero sí que parece que está buscando un hueco, no, está buscando un sitio para para jugar con su hijo y supongo que le gustaría que fuera que fuera que, que fuera Caps. A mí ahora mismo me sobra. No, no lo veo. Teniendo no, eh, en cuenta que Lebron, LeBron es lo que tiene. LeBron, cuando empezó de rookie, bien. Luego se le subió en los humos. Se fue a Miami mal. La más, sí, Miami me caía muy gordo. Me, puedes decir, se puede ser un poquito hater y todo. Y cuando volvió, nos dio el anillo. Bueno, pues dice: Bueno, le tenemos que dar las gracias porque el anillo que tenemos. A él, ¿no? Y cuánta, cuántas franquicias pueden decir en de los últimos 10 años que han ganado a un anillo, pues, pues contadas, ¿no? uh -huh. nosotros somos una. Y, y lejos de pegarnos el descalabro, pues ahora estamos viendo un poco de después de la travesía por el desierto, lo equiparable al, al Barça sin Messi, o pues sea, al, al, los Caps sin Lebrón, pues ha durado menos de lo que me esperaba. La verdad que, que llevamos años duros, que más pues enmascarados por el tema de la pandemia. Pero ahora tenemos ese rayito de luz y, y no quiero que venga Lebron y me la pague Porque querer jugar él. que si quieren jugar los dos desde el banquillo, perfecto. Pero vamos, que sabemos que si viene, es como cuando estaba Tyron Lue. El entrenador era Lebron, no, no era Lue. O sea, sí. no. sí, pero bueno, también no. depende un poco la versión que llegue de Lebron, porque ahora, con, vale, con 37 años está haciendo casi 30 puntos por partido está casi como mejor que nunca pero no sabemos cómo llegará dentro de dos años no ahora mismo está jugando también lesionado es que es Joder, es, es un jugador es un portento ¿no? de la naturaleza no o sea pues, sí que, que va a ser va a ser el segundo mejor jugador de la historia probablemente pero primero primero no llega primero Karim no <laughs> <laughs> A Karim el tercero va y, pero claro, sabemos que, que, que aunque venga con 39, sus tentáculos van más allá. Y cuando algo funciona, pues ah, aunque si no funciona, que si de aquellos años estamos destrozados o, o se nos han ido, se nos ha ido sexto, se nos ha, se nos ha ido y quieren venir, pues bueno, pues venga, vamos a ver cómo sale a Brony. Pero... Mientras tanto no, mientras me dure... Es un poco egoísta, ¿no? Lo que estoy diciendo también es que si me va, me, va, me va bien, que no venga, ¿no? Si... Pero bueno, yo siempre tengo la idea de que vendrá vendrá tipo un propietario. Este se acabará quedando... quedando... No hará como lloran se si quedará un equipillo de ella, sino que se quedará el suyo. Sí. Bueno, Ángel, ¿algo más? Nada más. Ya hemos exprimido mucho a Robert. Bueno, pues nada. Robert, pues muchas pues gracias por ir. estar aquí. Pues y a ver si la próxima, y... vez... la próxima vez que hablemos contigo, Caps es campeón de nuevo. Hombre, Aunque hombre, sea esta temporada, hombre. ¿eh? Es, espero hablar antes, por Dios. <laughs> qué, mal, ¿Qué mal me queda? Eso significa que no, que no te ha gustado la charla. <laughs> sí, 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 pero bueno, yo es que siempre doy ánimos de más. Yo siempre doy ánimos ah, de más. Vale. Hombre, yo he dicho, vale. que si es campeón este año. Yo te estoy realizando vale. este año como campeón. Claro, yo de reconocer que CAPS es de los equipos que más he visto este año. O sea, yo, Ángel lo sabe que yo los equipos que más veo es CAPS, Charlotte y, y Memphis. O sea, porque me parecen los, los, los equipos más atractivos de ver. Yo, lo, lo, la pega que tendría de llevar siempre a Caps es que casi no puedo ver los dos partidos. Me sí. cuesta muchísimo, o sea, y, y sobre todo eh, ha llegado un momento de que si yo sí no veo el partido en directo, si sé el resultado, me aburra uh -huh. y tiene que ser en directo. Uh -huh. Y claro, y cuando y los directos me los guardo para casi para los Caps, o sea, imagínate. Sí, sí. si tengo suerte algún domingo que estoy ocioso y solo que son, uh -huh. son, son contados, digo, mira, pues me puedo ver uno por la tarde, ¿no? Pues que, que me narren los de, los de Movistar, pero, pero por lo demás, a veces, y, y tengo que hacer el esfuerzo extra decir, vamos a ver qué han hecho los demás de equipos, ¿no? Vamos a vernos algún, ni que algún resumen, Yo te digo no necesito, necesito ver algo de, de otros equipos, que si no, no, no voy a saber ni cómo, ni cómo va la conferencia, ¿viste? No, no, no sé, o sea, me costó, cuando vi el otro día, la mala, mala racha, el otro día de. De, de, de Warriors, digo, no, no me había enterado, Dios, madre mía. Sí, sí. sí. Ya, pero bueno, mira, yo, yo, si todo va bien, a veces si, pues, tengo que hacer un, un pequeño plus al día de dicha de, 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 de Bueno, quedamos que damos un toque para los playoffs, a ver cómo lo ves. Venga, va, cuando queráis. Va, yo, si estáis atentos al, al Insta de, de Planeta Caps, colgaré algo de la semana que viene. Ah, de, bueno. sí. de, de los partidos de allá y yo os diré a ver cómo, cómo ha ido la, la aventura americana. De acuerdo, venga. Bueno, pues venga muy con, bien. ¿no? Con mucha suerte. Muchas bueno, eh, gracias, Cleveland. Venga, hasta luego. Saludo, hasta luego. Hasta luego, Robert. Gracias. Bien. Bueno. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Bien, ¿no? Bien, bien. <laughs> ha vuelto Robert, se ha ido. Bueno. Muy... La verdad es que lo que decís, que al final es uno de los equipos más interesantes de para ver, ¿no? Más atractivo, es una propuesta diferente, no es lo de siempre de dos abiertos y tirando triples. Entonces, bueno. No, ya te digo, y a mí, por ejemplo, el otro, lo que estaba comentando con Robert, cuando vi contra, contra Sirses, es que a, a Envite solo vi la primera parte, ¿eh? a Envite le, le, le pararon bastante bien. O sea, como son, tienen jugadores altos uh -huh. para pararle. No. Claro, es que Allen además es un pivot bueno. O sea, claro. Es de los eh, rivales que siempre que a Envy le ponen un poquito en. No, y hay que, que y además, como, como, como son pivots eh, rápidos los tres que tienen, uh -huh. eh, marcan relativamente rápido para la altura que tiene, eh, móvil por uh -huh. supuesto, y Allen también. Pues en las ayudas, eh, son rápidos en las ayudas. Uh -huh. O sea, dificultaba mucho a Envy el, el, el moverse y el pasar el balón. Y luego, la verdad es que, sobre todo el primer cuarto. Es que no fallaron prácticamente nada, macho. no Creo que, que tuvieron un... un 79%, un 80 casi, ¿no? Creo recordar. Eh, iban por, no sé, cómo terminaría exactamente, pero iban hacia finales con un 76, la última que lo vi. Y dije, joder, es que no fallaron una, macho, es que así. Es que quedaban, que llevaban eh, el, el minuto 6 del segundo cuarto ya ya 60 puntos. Se acabaron creo con 112, creo recordar. ¿No? Sí, luego el, el segundo tiempo ya a finales también bajó más el culo y tal y sí. bueno, pero joder, costó costó así le pasó luego a Filadelfia que tenía un back to back luego al otro día como en Miami y está que no podían claro. <laughs> entre el viaje y el, la paliza de del partido de de Cups. esta forma lo de los back to back tenía que a la NBA hacer algo porque siempre pero, el no. equipo que le toca eh, es casi una derrota segura salvo que seas un contender y juegas con uno de los bajitos no. y tal no pero yo creo que, que, que hace ya unos años lo cambiaron porque bueno, cambiaron entre comillas, porque alargaron el calendario, ¿no? Ahora empiezan la primera semana de octubre y quitaron varios back-to-back. -back. Creo que antes tenían cada equipo, creo que tenían nueve o diez, ¿no? Creo recordar, y lo bajaron sí, no a cuatro, Exactamente. 5. Pero eh, es que al final, eh, por lo menos eh, cuando hagas un back-to-back, -back, que seas local, que no tengas que hacer viajes, sí, también, sí. no sé, poner alguna... O que con el que hagas back-to-back lo tenga también que es también otra opción es decir bueno, yo que sé pues te vas a, a a Florida y juegas un día con Miami y otro día con Orlando y otro sí. equipo pues juega con Orlando y con Miami al no. revés ah, bueno, sí, no sé, bueno. bueno como sabemos cada silver nos oye pues mm. habrá tomado nota sí, yo creo que es algo que sería más como más justo ¿no? de la competición ¿no? mm. en mi opinión pero bueno pues nada pues entonces los Caps equipo revelación junto a Memphis hemos dicho bueno sí. Eh, bueno, sí. A ver, yo Memphis los esperaba bien, pero no tanto. ¿eh? También. Sí, sí, es, que Memphis <laughs> es una pasada. Tú, fíjate, es que voy a ver la clasificación y es que ya van segundos. Fíjate que el, vale. el lunes estábamos hablando que a lo mejor pillaban a los Warriors y ya, lo, ya los han pillado. Bueno, el lunes dijimos que iba a ser un paso. Y ya. Sí, 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 por eso que los iban a, que los iban a alcanzar y ya van uh -huh. por delante. Eh, medio encuentro, pero van por delante. Yo, fíjate... A... Hoy que hemos hablado de Cleveland, yo creo que no va a aguantar el, el quinto, no llega. Y me, yo creo que al final va a aguantar el sexto. Sí, yo por eso también he comentado lo del sexto, porque yo creo que no veo a Raptors, Son tres partidos lo que le saca Cleveland al Raptors. no le veo. No le veo Mira, muy. La marcha de Raptors tampoco es muy buena. Es decir, por eso. Que, y, lo, y los Nets veo muy complicado que recorten tanto en tan pocos partidos. Sí, son cinco partidos y medio, creo que llevan. Eh, sí, cinco y medio sí. Bueno, si pierden, si, si ganan y a Filadelfia, pues bueno, se podrían a cinco, pero. Ya te estás pero, poniendo hazme, la tirita. Este, no, yo creo que va a ganar Filadelfia. <risa> <risa> juegan en Filadelfia. Sí. Hay que recordar. Bueno, vendrá a Simón, vendrá a Simón. Hombre, Simón está en Filadelfia. Yo he visto vídeos ya de Simón en Filadelfia. Sí, sí. O sea, supuestamente va a estar en el, en el estadio. En el banquillo. O sea, porque vídeos hay vídeos se ha visto. O sea, que, que está en, en Filadelfia. Uh -huh. otra, otra cosa, es que lo que decía, que bueno, creo que lo he puesto en las noticias uh -huh. que dice Dos Rivers que Ben Simons tendría que tener un, un vídeo de homenaje por parte de Filadelfia. ¿Crees que se lo harán? ¿No se lo harán? Mm, en mi opinión, no se lo merece. Me decía, al final, es que, que ha jugado cuatro temporadas. Tampoco. Bueno, si se lo hacen así, no se lo tienen que hacer a muchos jugadores. Quiero decir, mm -hmm. que no porque no se lo hago. Se lo, se lo hacen a todos que juegan cuatro años, pues que se lo hagan, claro, lógicamente. Pero no. no yo, creo que, que tampoco... yo creo que. Solo el... que. No es que ni se mezca ni se deje de merecer es que yo creo que sería echarle más, más leña al fuego, ¿no? También hacerle un, uh -huh. un homenaje y poner el foco en, en, en Simons. Tampoco merece mucho la pena, la verdad. Bueno, ¿qué te noticias tenemos así? Pues mira, la NBA suspende por un partido a Sabonis por confrontar agresivamente y contactar con el árbitro durante un partido de los Kings que perdieron contra los Knicks. Llevan los eh, Kings lleva 4-7 desde la llegada de de Sabonis a Kings. O sea, y creo que ganaron los dos o tres primeros, creo recordar. Sí, es que dio otra sensación de equipo. Sí. Como más o sea, consistente y tal, pero nada. Nada, lo he puesto yo la noticia, no sé si lo he visto, efecto gasosa. Pero sí, yo sí, creo que, sí. Lo vimos, que lo vimos yo creo que la, la semana pasada, o el lunes pasado también dijimos lo mismo, pero es que ha sido... Yo eso creo que no está haciendo malos números, creo que estaba en 18.12 rebotes haciendo algo así, creo, creo haber visto en, en Kings. Sí, bueno, si es el que problema no es Sabonis tampoco mm. para, mí, para mí el problema es Fox, que le tiende estrella y no es una estrella. Puede ser, puede ser. A ver, mira, a ver si uy, uy, uy. un segundito, un segundito, que le están peinando. Sí, sí. Pues nada, pues eh, mira, después tenemos aquí la noticia que ha hecho Irving eh, 50 puntos en un partido. Te, te habrás enterado, ¿no? Sí sí me enterado, me, enterado. Sí, me enterado. Mira, no lo he visto aquí. no lo he visto pero me enterado. ahí te he compartido la pantalla si quieres ponla que la he compartido hizo hizo lo tenía por aquí eh, 15 19 con 9 triples hizo en el partido uh -huh. bueno el mejor partido de que de esta temporada de Kai -Iping. pero vamos de largo sí 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 no sé si habrá pasado muchas veces de 30 esta temporada. Le voy a quitar el sonido, que si no, no se, no se nos oye. Uh -huh. Es para que vea la gente que ponemos cositas, vídeos, mira, para que veáis. Uh -huh. Más atractivo que no solo vernos a nosotros la cara. No, la verdad oye. es que es un jugador, eh, un jugador excepcional. Si tuviera la cabeza no asentada, sino más normalita. Uh -huh. Diciéndola así, es que es un jugador excepcional. A ver, esta noche que con Filadelfia si mete 350. Es que, te, es que tiene, yo creo que tiene de, de lo mejor es Jibbling de, de, de la NBA. Sí, ese movimiento que tiene el de arrancada, muchas, sí. de paradas, que hay veces que para y el defensor sigue y tal. ¿no? El sí, es que rompe tobillos, ¿no? Que claro, es que, es, que, es que tiene un, un primer paso increíble. Uh -huh. tiene un primer paso muy rápido. Y ya, pues bueno, ya hay unos cuantos partidos tendría que ir cogiendo forma, ¿no? Sí. Me dice Ranangan en cuanto a calidad, es increíble, sí. es lo que decimos, es que posiblemente esté siendo base, será de los mejores de la liga. Lo que pasa es que la cabeza no, no le permite no le permite jugar todos los partidos. Es así. Veremos si en Nueva York levanta la mano respecto a las a las reglas COVID que tienen en los próximos días. Bueno, ya la siguiente noticia es la de dos rivers de, de Simons, sí. que eso ya lo hemos hablado. Uh -huh. El ansiado regreso de Green podía producirse la próxima semana. El equipo lleva 15-16 sin Green. Sí, o sea, lleva récord negativo sin Green. Lo que estamos hablando, es que se ha puesto ahora mismo tercero en el oeste. Es que al final es el típico jugador que te sujeta al equipo. Hay veces que hay jugadores que te, pues, te defienden, te marcan el ritmo, te dan agresividad en el campo a los demás, arrastran a, a, a los demás jugadores y bueno, el Crino tú le ves y dices, bueno, pues, tampoco es un gran anotador, pero al final es un jugador muy importante en un equipo. sí Y tener mal calendario, porque los dos próximos partidos contra Denver y, y Milwaukee. Sí. Malos, malos partidos para... Para bueno, la, la única ventaja es que Denver juega anoche, back to back sí. y, y a lo mejor lo saca me eh, Golden para adelante. Eh, era Herrera preocupado por el acoso que sufre su familia. Bueno, esto es lo que está diciendo, ¿no? Que es, no, no, eh, He leído la entrevista, creo, no sé no sí. si será Enega Maniacs el que la ha publicado aquí en España y sí. ponía que es que no puede llevar a sus hijos a, la, a los partidos, ¿no? los insultos que reciben y él y los, sus hijos y él. La verdad es que es un poco vergonzoso esta, esta actitud de la gente porque los niños no tienen culpa, ¿no? En este caso. No, bueno, a ver, ni él, si, si lo piensas, ni él. Sí, yo creo, yo creo que al final pues eh, él es un jugador que edita balón. Y no tiene fit con, con LeBron, y ya está, es así. Es como cuando estuvo Hogarth en Filadelfia, pues no había fit con en con pues se estorban, uh -huh. se molestan. No, y además, por lo que dice, vamos, no sé si será verdad o no, que, que, que con Boger nunca le ha dicho jugar de una manera diferente cada noche. Uh -huh. Pero lo que tú dices es que si Westbrook es bueno teniendo el balón en la mano, como se ha visto en los equipos en los que he estado, que siempre era el que manejaba el equipo, tú sabes que los Lakers lo va a tener LeBron. También le pasó lo mismo cuando juega en Houston, ¿no? Con Harden. Pues sí, en cierto modo sí. Claro, porque Harden era el que amasaba la bola y Westbrook ese no puede ser segundo. Tiene que manejar él para, para producir números. Realmente. De hecho, el mejor Westbrook, yo creo, sí, esto sin ver las estadísticas, ha ser cuando estaba solo en Oklahoma. Sin Durán y sin otra estrella. sería sí. lo que quería. Y yo creo que ha sido cuando mejor números ha sacado. Uh -huh. estaba siempre haciendo triple doble sí Bueno, es un jugador sí, ¿no? y... muy particular entonces... y, el, y, el, no, y el equipo lo... no era que estu... no fuera no, sé, no era el mejor del oeste pero siempre lo tenía ahí séptimo octavo de la conferencia no uh -huh. entonces bueno eh, cuando fichas a Westbrook yo creo que sabes más o menos que fichas sí 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 y yo creo que casi todos los programas hemos dicho digo de todos los programas que hacemos en NBA y tal todos hemos dicho lo mismo pues yo en el caso de que no hubiera hecho el trade pues, con uh -huh. Washington pues, pues mira aquí tienes el resultado o sea, es que uh -huh. bueno nunca bueno eh, sabes cómo es Lebron uy perdón sabes cómo es Westbrook y lo que te puede aportar o no uh -huh. es que yo creo que aquí a Lebron o a lo le pudo más eh, el, el tener un B 3 uh -huh. o sea más nombre que, que lo que puede te puede aportar realmente el jugador al juego no uh -huh. O a lo mejor también se pensaban que Lebron a lo mejor iba, iba a dejar, sobre todo en temporada regular, el protagonismo a Westbrook y se ha visto que no es así. Que también puede ser. Bueno, a lo mejor si sí, Lebron en vez de jugar sus 30 y bastantes minutos hubiese jugado 30 y se, hubiese, sí. se hubiera dosificado. Pero claro, también han tenido la lesión de Davis. Sí. Eh, todos los eh, jugadores estos veteranos que han fichado, prácticamente no, no, ninguno ha aportado nada. No ha funcionado ninguno, ¿no? Carmelo empezó muy bien la temporada, pero se ha ido diluyendo. Solo yo creo que o sea, Malik Mon, eh, bueno, no es de los veteranos. veteranos pero, no. pero yo creo que es el único que, que ha sorprendido, ha hecho un buen rendimiento. Uh -huh. El resto de los que han venido, pues, los de esta gente, pues es que no, no ha aportado. Entonces al final, uh -huh. pues Lebron tiene que jugar muchos minutos. Eh, si juega mucho Lebron, le come el, el, el terreno a Westbrook y bueno. Sí, sí así están los Lakers que van a entrar de décimo de casualidad, porque lo demás está muy mal. A ver, vamos a ver la clasificación. A ver, clasificación. del oeste ya estoy. Sí, sí, el noveno décimo va, va a estar, sí. No, décimo seguro. Sí, porque ya, mira, Portland ya perdió seis consecutivos. Ya Spurs ya está de... Bueno, está bueno, le tiene a 3,5, y medio, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que el Play lo tiene garantizado, entre comillas, ¿no? Los, los Lakers, en este caso. Eh, claro, es que tú dices, porra, bueno, los 10 va a 4-6, ¿no? Eh, sí, 4-6. Pero bueno, prácticamente han debios ser los 6 últimos perdidos. O sea sí. que, que la racha que llevan es muy mala. Expert va 4-6 y los Kings 2-8. Y los Lakers 2-8. Es decir, si es que los demás, el ritmo que van los demás es tan malo como el de los Lakers. Sí, sí. Con lo cual... único eso, que, que pueda perder la, la novena posición en favor de Pelicans. No, esa, eso seguro, vamos. Eso ya hemos dicho también que va de sorpresa. Mm. Es cuestión de tiempo. Mi Pelicans lleva con 5-5. A ver, pues nada, eh, también esta semana. Eh, compartir pantalla eh, ha sido el regreso de oladipo a ver que te voy a compartir también aquí el, el vídeo vale. porque que lo vea la gente a ver Ay, pues ya está compartido hizo 11, 11 puntos creo que 11 puntos 4 rebotes en 14 minutos o algo así uh -huh. o sea la verdad es que es un un gran fichaje, ¿no? Entre comillas, el, la vuelta de Doladipo para si llega a funcionar como funcionaba a, a jugar, como jugaba en Indiana, pues es un gran fichaje. Bueno, es, es que el Adipo es una un incógnita. También sí, año pasado llegó, llegó en el mer, en el, antes del cierre de mercado. Parecía que iba a ser un buen refuerzo, y al final se, entre lesiones y tal. Sí, y bueno. Mm. bueno, vamos a ver. Eh, sí, es pero, este, chico, este chico tiene que madurar sí pero con claro. poco que aporte a Miami eso es otra pieza más que a sumar ¿no? y además viene tiene fama de defender bien o sea que más bueno, madura ¿no? No mal defensor a ver si con tanta lesión la velocidad lateral y tal no lo sí. ha perdido sí. y, y tirador pues bueno no. no era un tirador regular o sea no era sí, bueno. efectivamente Ahí está, ya ha hecho dos o tres mates, o sea que se, físicamente parece que, que, que está recuperado, ¿no? Y luego, pues habrá que ver pues, todos los, los Struts y todos estos que están jugando. Sí. Pues a ver, lo estaban haciendo muy bien, con lo cual, bueno, me imagino que le darán cancha en teoría de. Bueno, en teoría no tiene más talento que, que todos ellos. Uh -huh. Nada, a ver, pues ya hemos dicho lo de la uh -huh. fueron 11 puntos con eh, un 57% en tiros de campo, 4 asistencias en 14 minutos. Pues nada, eh, Brandon Inglés está de bajar menos una semana por una leve extensión en el isquiotibial derecho. Los explicas han perdido los dos encuentros que no ha, no ha jugado el jugador. Normal. Sí, hombre, es que en equipos pequeños, si se le va, si se te lesiona a la estrella o el máximo anotador, pues, pues es muy difícil repartir esos puntos porque no hay tanta calidad. No hay que olvidar que Pelicán lleva toda la temporada sin tallo. Sí. Final. Y bueno. Ingram está jugando muy bien, va delante una. Y si ahora llega, ha llegado a McCollum, pues es un impulso. Pero claro, sí. si, te, si hay alguno de estos, pues. Bueno, pues ha perdido los tres últimos, pero lleva 5-5 en los últimos 10. Uh -huh. O sea, ya acechando lo que estamos hablando, acechando los Lakers. Y la última noticia que tengo. Fenix primer clasificado matemático matemáticamente para la playoff. Tras su victoria de ayer, antes ante, ante, de Miami. Miami, se dijo con Miami, sí. O sea que. No, muy que... bien la victoria de Fenix ¿no? Faltaba Cameron Johnson y, y Chris Paul. Uh -huh. Y solventaron bien el partido. Vi yo, la, yo vi la primera parte también. Y solventaron muy bien el, el partido. Claro, estos son típicos partidos que a los dos equipos les gusta mucho ganar. Sí, no, y <laughs> que además no salen es que, a mariconear, entonces, bueno. Y además que es que son partidos, lo que tú dices, que le gusta ganar porque además los dos iban en cabeza de su, su conferencia respectiva y es como dejar, ¿no? Dejar una marquita ahí, ¿no? Claro, es que cuando juegan entre los tres primeros de cada conferencia entre ellos y tal, pues son partidos que, pues bueno, hay que marcar el terreno para playoffs y todas estas cosas, ¿no? Y sí, no. joder, es que le metió de 21, ¿eh? y sin Paul y sin Cameron Johnson. Sí. No, no sé, yo esperaba un partido igual a. Nos dice aquí Dirsi, perder 30 con Nick, que estaban de fiesta a Dallas. Hombre, este es el partido que hace eh, Julius, ¿no? Hace 50, 49 puntos, creo que recordar que hace aquí, Julius. Eh, sí, por ahí no me acuerdo muy bien cuántos hizo, pero sí, es que meter 77 puntos. Eh, sí. Eh, Mira, Julio Rander metió 26. Joder, 26, anotación. pues entonces fue, la, fue el partido anterior que hizo récord de anotación. Pero es que dice, Donchi, eh, he abierto la estadística, ¿vale? Eh, uh -huh. Donchi, 31 de 77. O sea, el segundo anotador, De win con 13. Y ya todos los demás, 9, 8, 2, tal... ¿no? Bueno. Que 77 puntos en el NB actual es... Eh, pues eso de tres cuartos como y, y más. Sí, sí, tres cuartos. <laughs> sí, sí, sí. Tres cuartos y, y flagetes de anotación. Sí, no, claro, es, que es, es lo que tú dices, está Donchez con 13, eh, Dinwiddie con 3, eh, perdón, con 31, Dinwiddie con 13 y el resto no, no supera los 10 puntos. <laughs> no sé, tendrían el, el partido tontillo. Y bueno, y, no, y Nueva York ya sabemos que es un equipo que apretan defensa. O sea, no, no es un, es, aunque no estén haciendo una buena temporada, no es un equipo cómodo para jugar con ellos. Hmm. Eh, creo que, a ver, hagan a los tres últimos. Los tres últimos partidos. No sé si era Julius el que había dicho que todavía estaba... Eh, que querían todavía entrar en play-in. No sé si ha sido Julius de los Knicks. Pues ahora están a, a tres... A y tres y medio, medio de Atlanta. Hmm. Es que, es que bueno, Atlanta lleva una esta de 5-5 y Nueva York de 3-7. O sea, es que mucho van a tener que ganar, ¿eh? Sí, sí, sí. Mucho y mejorar en defensa. Pero recordemos que el año pasado era la tercera o cuarta defensa y este año eran la 19 o la 20. Dice el DC que eso, que estuvieron de fiesta por Nueva York. Pues viendo pues, los resultados, seguro, pues ¿no? seguro que sí. La noche es que la noche es muy, muy loca allí en Nueva York. O sea, bueno, no. es una ciudad, una ciudad que no duerme nunca. Pero el partido fue en Dallas, ¿no? Fue <laughs> Dallas, sí, fue Dallas, sí. <laughs> fue Dallas. Pero bueno, eh, de todas maneras, sí. tú vas a Nueva York, tú estás en, en, en Tennis Square y, y, sí. y no hacen a las tiendas, ¿eh? Tú te puedes ir a las 2 de la mañana a comprarte unos, unos Levis. Mm. A lo mejor yo estuve fue así, ahora no sé. <laughs> bueno, pues eso, seguro. Que así igual. que todo eso. Pues nada, yo no tengo nada más. ¿Tú tienes alguna cosita más? ¿o? No, nada más. Pues ya está. Pues si queréis, eh, cerramos el chiringuito por hoy. Hasta agradecer, a, agradecer a Alejandro la RAID. Luego se lo agradece vía Twitter y, y eso. Eh, ¿Alguna preferencia de RAID o no? O te da igual. Mm, ya, que tú veas. Ya, se voy a dar aquí a Palermo 41. Sí. A ver. No sé de qué, de qué están hablando hoy. Está, está Planeta NBA y Palermo. Este suele hablar también de baloncesto alguna vez. Y, y nosotros, no hay mucha más gente. No hay que me extraña. Uh -huh. no, que no haya más gente. Pero bueno. Bueno, pues, pues nada. Pues cuando digas. Pues, eh, pues tres segundos quedan. Así que despídete. Bien. Y nos vemos. Pues nada. El lunes Venga. más. Hasta Hasta luego. Luego.